La Policía Nacional con autoridades argentinas capturaron a alias Camilo o el Argentino, ficha clave de alias El Paisa y articulador de actos de vandalismo en Colombia y América Latina. Es capturado uno de los delincuentes más buscados del Huila y del Caquetá. Pertenecía a la segunda compañía de la columna móvil Teófilo Forero. Junto con La Pilosa, con James Patemala, fue uno de los principales delincuentes para planear la extorsión, el secuestro y los asesinatos en esa zona del país. La Armada de Colombia incautó 248 kilogramos de cocaína en el río Magdalena cuando cuatro sujetos la transportaban en una embarcación artesanal. En medio de la operación Cenic fueron capturadas 13 personas, entre ellos alias Mechas en Popayán, vinculados con acciones criminales, vandalización de buses y ataques a tres funcionarios del ESMA. El Ejército Nacional capturó alias Mónica, presunta integrante de la estructura Jorge Briceño de las disidencias, encargada de extorsionar e intimidar a la comunidad del Meta. 251 kilogramos de cocaína, avaluados en 1.200 millones de pesos, fueron incautados por el Ejército en el Cesar, a bordo de dos embarcaciones a la altura del municipio de Tamalameque. Con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada ubicó una lancha donde se encontraban 195 kilos de cocaína y fueron capturados cuatro sujetos en el Golfo de Urabá. 1.798 cartuchos, 100 metros de cable, 7 detonadores eléctricos, entre otros, que pertenecían al Clan del Golfo, fueron incautados por la Armada Nacional en Chocó.